somos Lina y Dani. Y aquí te presentamos a la familia normal. ¿Ya conoces nuestras aventuras? Descubrílas en nuestros libros que ya están disponibles en todas las librerías. ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un novio con Evelyn. ¡Ole! ¡Ole! Y Evelyn, hoy te he traído aquí conmigo porque tenemos un reto, ¿vale? ¿Qué reto? Tenemos que hacer un hotel solo para sirenas. Pero chicos, antes que nada, no olvidéis dejar todos vuestros likes, suscribiros, muy importante, tanto a mi canal como al canal de Evelyn. Y Evelyn, lo primero de todo, antes de hacer un hotel solo para sirenas, es hacerlo, pintarlo de celeste. ¡No! Bueno, sí, voy a pintarlo de celeste. Pero eso no era lo primero. Ahí está, ¿se parece? Y ahora le voy a cambiar el nombre. Hay que ponerle un nombre. ¿Sirelandia? Venga. No sé, no se me ocurre, soy mala para las cosas. Ya está, dispara, pero en mayúscula, Sirelandia. ¡No! No me dejes mayúscula. En minúscula, pero en otro color. ¿En qué color lo quieres? En azul, en azul. Vale, perfecto, lo pongo en azul, ahí está. Evelyn, lo primero de todo que quería hacer realmente era cambiarnos a ser sirenas. Ah, me parece bien, claro, si es un hotel solo para sirenas. Claro, si no, Evelyn, somos sirenas, medio es como que no tiene... Si no, no tiene sentido, tenemos prohibido el acceso. Tengo que decirte una cosa, tenemos que cambiarnos solo con el avatar, ¿sí? Ok, ¿vale? ¿Algo así? Me parece bien, onda, está bien dentro de lo que cabe. Uy, mira el pelo este, qué lindo. Evelyn, ¿en serio ya te estás transformando prácticamente completa? No, estoy probando cosas. Evelyn, pasa que hay muchos pelos que me gustan, ¿qué? Creo que este no funciona. ¿Qué cosa? Esta no. Creo que esta cola de sirena no está cumpliendo demasiado su función. Mira, creo que voy a ponerme un pelo. Ay, no, este no. Me iba a poner este porque tiene violeta, pero como que me gusta mucho. Te pone como orejas de sirena, me encanta. No. Sí. Bueno, yo no sé qué pelo ponerme. Estoy en crisis. ¿En serio? Me voy a dejar este. Yo sí, Evelyn, soy una princesa del mar. Ay, a verte, quiero verte. Y Evelyn, tengo a Flounders de la sirenita. ¿En serio? Te lo juro, tía. No. Tengo a Flounders. Para, lo que no tengo, por así decirlo, es un traje propiamente dicho. Pero más o menos creo que estoy bien, mira. ¿Ves? Sí. Tengo a Flounders. ¿Sabes que yo también estoy como que me falta como un traje? ¿Viste? Voy a buscarlo, a ver si encuentro algo de traje, pero en la parte de ropa. ¿En serio? Claro. ¡Oh! Es verdad. Si yo pongo en la parte de ropa para y busco sirena en inglés, me saldrá. Sí, sale, sí sale. ¿Sabes que sí? Salen un montón de cosas. ¡No! ¡Qué lindo esto! A ver. Es como que tiene brillitos, está re lindo. Yo me voy a dejar este, estoy mamadísimo. Yo Evelyn. ¿Qué? Pero tú no tienes a Flounders. No lo encontré. ¿Viste? ¿Cómo buscaste? Tengo a Flounders, no sé, puse Mermaid y me salió abajo del todo, literalmente. Ah, claro, fuiste abajo del todo, yo no llegué abajo del todo. Si yo pongo Sebastián, Evelyn. Me lo pongo yo. Sale un cangrejo, pero se te pone en la cabeza, ¿eh? Si buscas Sebastián, no pasa nada. Sale un cangrejo que se... ¡Ay, no! ¡Evelyn! Uy, pobre, se quedó abajo de creo mi pelo, que, creo pobre. Que Sebastián no está funcionando. Creo que vamos no, a tener que empezar voy a, dejar así. A reformar la casa. ¡Para! Sí. ¿Hacemos algo de bienvenida? ¿Cómo qué? ¿Poner algo acá para...? ¡Dani! ¿Qué? No podemos hacer un hotel de sirenas así. ¿Por qué? Vení acá. ¿Qué tengo que Vení hacer? Vení acá. ¿Qué? Inundarlo. ¿Qué? Bueno, inundarlo. Anda al disaster pack y vale. Poné inundación. Bueno, si tú lo dices, acabo de poner un... Y si no, que sí, sé que verdad. Tiene. Claro, es decir, ahora estamos en nuestro elemento, literalmente. Exacto, ¿entendés? Antes no tenía sentido. ¿Cómo es no verdad. Tenía sirena sin agua? Ahora está y mucho mejor. Y el tema de la entrada, a ver, vamos a ver qué podemos poner, porque no sé qué podríamos poner acá. Claro, es que en la entrada creo que capaz no deberíamos tocar mucho, ¿no? No, capaz sí. Poner alguna que otra, mira, algo así. Vale. Tipo, ay, no, así. Mira, no. Yo te dejo con la entrada, yo voy a hacer una cosa por aquí, ¿sí? Mira, le puse lucecitas. A ver. Nada más. Bueno, no está mal, la verdad es que me gusta. Para, aquí tenemos que hacer algo. Mira, voy a hacer esto. Voy a agarrar en el medio, ¿vale? Y voy a hacer la casa de sirena, ¿sí? A ver, dale. Sería así. Esta sería nuestra cama. Bueno, para, porque tiene sentido. Porque estamos abajo del agua, pero es que si nosotros además nos ponemos acostados, ¡pum!, abajo del agua. Bueno, ¿ves? Salvo que se me escapan los ojos, pero... Bueno, no. Pero más o menos está bien. Ok. Vale, tenemos el hotel para sirenas, tenemos que decorar esto, Evelyn. Y acá porque acá hay una piscina abajo del agua, podemos poner cosas también. ¿Se pueden poner cosas abajo del agua? Sí, por ejemplo, ¿serio? A ver si puedo hacer como... Acá sería, a ver si me sale, sí.
si sí. se puede. El área de discoteca. Para. A ver si me sale. Mira abajo. A ver si me sale. Voy a poner otra estrella. Mira, Evelyn. Estoy poniendo globos subacuáticos. Me parece bien. ¿Yo sabes lo que quería poner? Humo. ¿Qué? ¿En serio? ¡Ay, no! Que no te quiero dar mis props. El problema es que no puedo cambiarle el humo desde ahí abajo, el color. Y quiero cambiarle el color. Bueno, voy a ponerlo de qué color. Creo, rosa. Obviamente, Evelyn. Es bueno, que si me preguntas hay violeta, a mí, no sé si hay rosa. Bueno, ya está bien, déjalo en violeta. ¿Lo has quitado? No, lo voy a poner acá abajo. Ah, iba a decir, es que no se veía. Para, este tiene que ser nuestro lugar para la comida. Pero claro, ¿cómo hacemos un lugar para la comida? Buen punto. ¿Dónde estás? Estoy sentado en el sofá, acuático. Ah, que pensé que estabas en el... Digo, tenemos un comedor, ¿sabías, no? ¡Ah! Bueno, también es verdad. De hecho, tenemos todo como... Hola, señora. ¿Qué quiere usted? Hola, señor. No sé qué comen las sirenas. Nunca me lo planteé. ¿Algas? Supongo, ¿no? No sé, la verdad. Acabo de entrar en crisis. No sé qué comen las sirenas. Eso tampoco. No tenemos comida para la gente que venga porque no sabemos qué comen. ¡No sé qué comen las sirenas! ¡Ya lo sé! Espérate. Estoy buscándolo. Evelyn, a ver. Comen... Cuidado. ¿Qué? Algodón de azúcar. Eso es helado. Espérate. Bueno, pará. Podrías haber dejado el puesto de limonada. Al menos limonada podíamos comer si o sí. No, comen algodón de azúcar porque es kawaii, como las sirenas. ¿Ves? Bueno, me parece sentido. Bien. Además, mira, está cada uno de nuestro color. Está rosa y está violeta. Sí, aunque yo estoy de celeste hoy. ¡Evelyn! ¿Qué? Me autoproclamo el rey sirena. Ah, claro, viene con corona y todo. Ajá, lo tuyo. Soy un rey, mira. Así que arrodíllate ante tu rey, súbdita. Pero no me puedo arrodillar. ¿En serio? Sí que se puede, mira. ¿Se puede arrodillar en Brookhaven? ¿Ves? Eso no es arrodillarte. Dani, ¿estás bien? Estoy comiendo Dani, un poco de agua. ¿Estás bien? ¡Evelyn! ¡Sálvame! Bueno, espérate que... Pero a ver, si se venga. Supone que no te hace nada el agua, ¿no? Es verdad. No me hace nada. ¡No, mi rey! ¡No! Estoy emocionada porque soy el rey. Estoy viendo a ver si encuentro algo que pueda hacer como una reverencia o algo así, pero no encuentro. No, la buscando, verdad es que ¿qué no. Busco? Es que realmente no hay, sinceramente. No, bueno, no, creo eso, que no. Más o menos, bueno, era como... Hola. Para, Evelyn, tenemos que hacer más cosas, onda. ¿Qué ponemos? En el patio hay que poner agua. Claro. ¿Falta agua acá? Faltan piscinas. Vale. Exacto. Ok, yo decoro esta parte, tú la otra. Yo estoy acá, voy a poner un par de piscinas. Okay. Voy a poner también alguna que otra toalla. Yo también. Así por el claro. Imagínate que como sirenas queremos ir a tomar el sol. Pero queremos también mantener nuestro cuerpo hidratado. Se con está el muy agua. Bien acá, ¿eh? ¿En serio te has puesto ahí? ¡Mírala! ¿En serio? ¿Qué? Evelyn. ¿Qué? ¿Está bien? Hay que trabajar en este hotel, si no nos vamos a quedar sin clientes. Ay, de hecho, está bien, pero si no tenemos clientes. ¿Ves? Por eso mismo, porque hemos trabajado muy mal. Vamos a trabajar, Evelyn. No, ¿sabes lo que quiero poner? ¿Qué? Lucecitas por todos lados. Eso, tú pon luces, yo me cargo de la decoración extra. ¡Mirá! No, ¿qué hice? Bueno, está bien. ¡No mires! No miro. Para, necesito una zona recreativa de sirenas. ¿Una zona recreativa? ¿Qué zona recreativa? Claro, para que las sirenas puedan jugar. Zona recreativa de sirenas, Evelyn, de toda la vida. Onda, ¿tú nunca has visto una zona recreativa de sirenas? No, la verdad que no. Pues entonces, pues por eso ahora somos pioneros. Ok. Esto creo que lo voy a quitar. Vale, tengo esto, perfecto. Voy a poner esto por aquí. Uy, esto creo que queda un poco raro. ¡No puedo! Más o menos creo que está bien, es una zona recreativa. Y aquí... Bueno, Evelyn, no puedo poner una luz donde yo quería, así que me rindo. Pero se me ocurrió que acá se puede poner una luz re linda, mira. A ver, sorpréndeme, te estoy viendo, ¿eh? Bueno, a ver, no está mal. ¿Cómo está no bien. Está mal? Mira, es buenísimo. Esta es mi zona recreativa. Ah, está bueno. ¿Ves? Está bueno, tiene cosas, pero te faltó algo. ¿El qué? Te faltó. ¿Qué faltó? La zona recreativa. Me estoy recreando en mi zona recreativa. Para hacer TikTok. En serio. Para. Está bien, pero me falta algo más aquí. A
A ver, un segundo. Perdón, me estás cortando, estoy haciendo un baile. Mira, 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 ahora sí, ¿ves? Ahora, a ver, un segundo, me voy a poner así. ¿Ves? Ahora. Ahora sí. Ahora sí, con los globos queda mucho mejor. Para Evelyn, no hemos visto si en, nuestra, si en la parte de arriba hay agua. No, en la parte de arriba va a haber agua como liqueando, pero no va a haber agua. No hay agua, Evelyn. No podemos. Así que el nuestro es el primer piso. Okay. Tenemos que hacer toda la vida acá. Vale, no pasa nada. Pero no pasa nada. Acá tenemos una zona de boliche acuático. ¿Qué? Lo hiciste mal. ¿Sabes qué podemos...? ¿Qué? Tienes que poner algo más. Ven, aquí. ¿Qué? Evelyn, pon un puesto de limonada o algo. Ok. Obviamente, algo más, porque si no, ¿qué vamos a vivir? No, porque te iba a decir que ¿sabes lo que podemos hacer? Remodelar la discoteca y convertirla en otra cama. ¿Qué? Poner camas. Ah, vale, perfecto. No sé dónde quieres poner camas. Ahí te muestro, mira. ¿Pongo helado o pongo limonada? Pon helado. Prefiero. Con el helado me hidrato. Y también, ¿vos decís? No, realmente no, pero bueno. Mira. A ver, ¿qué? Que en esta zona... ¡Ah! En esta ¡poner cama! ¡Claro! ¿Ves? Y tenemos otra habitación por si preferís dormir bajo el agua. Claro, tiene sentido. ¿Y un sabes segundo. Qué más hay que poner si es una habitación? ¿Qué? Ropa. Claro, es verdad. A ver, tengo que poner una cama. Pero a ver, yo te pongo al lado. Ahí está, ¿ves? ¿Se puede dormir? ¡Ay, sí! ¿Sabes que puedo dormir? Onda, obvio, ¿cómo que no? Puedo dormir bajo el agua y puedo decorar desde esta parte. Pero me puse la ropa como encima. O sea, Evelyn, mira. Ahí está, ahora sí que... He puesto una zona para poder vernos la cara bajo el agua. Está bien, la verdad me gusta. ¿Viste? Me gusta, me gusta. ¿Quieres que ponga naturaleza? La peor habitación del mundo. No, no vas a poner a plantar un árbol acá, ¿verdad? ¿Cómo que la peor habitación del mundo, Evelyn? A ver, se ve bastante fea. Mira, por si queremos bebé sirena. ¡Es verdad! ¡La zona de bebé! ¿Cómo que se ve fea? O sea, es la super mega casa. Evelyn, es la super mega casa, ven. No, la parte de afuera está linda. El problema es lo que está abajo del agua. Pero también es verdad que es muy difícil decorar abajo del agua. Entonces es normal que nos haya quedado un segundo, así. Tengo que poner esto. Ay, no, esto así no. Ahí está, perfecto. Le puse unas lucecitas. Yo estoy poniendo también luces. Ay, Estoy intentando decorar. Quedó feo. Este también. Nada, voy a sacar mis luces. La saqué. ¿Dónde estás? Aquí, afuera. ¿Qué es aquí? Afuera, mira. Voy. Para, porque no venga. Es una sorpresa. Vine. ¿Pero qué afuera? ¿No estás afuera? Afuera, en la otra parte. Ah, eso se avisa antes. Mira, ¿voy, Evelyn? ¿Voy o no voy? Sí, ven por aquí. Es nuestro hotel de una estrella. ¿Ves? Bueno, a ver, hubiera preferido de 5, la verdad, no te voy a mentir, pero no está bien. Puede. Para, hay que hacer unas últimas modificaciones a esto. ¿Qué últimas modificaciones? Faltaría otra zona de sirenas, ¿no? Onda, porque literalmente solo tenemos una zona, faltaría otra. ¿No tenemos también acá? ¿Dónde? ¿Abajo el agua? Bueno, sí, pero no sé si me convence esto, ¿eh? Onda, no sé si lo estamos haciendo del todo bien el hotel para sirenas. Me parece que no podemos trabajar juntos así. Si yo tengo una visión creativa y vos me decís que eso no es una zona de sirenas. ¿Cómo que una visión creativa, Evelyn? Sí, hizo una habitación acá adentro y vos me decís que eso no es una zona de sirenas. Bueno, sí. ¿Y para qué? ¿Es para lagartos? Bueno, ¿es para lagartos? ¡No, es para sirenas! Bueno, está bien, Evelyn, no te enojes. Voy a poner las últimas luces y yo creo que vamos a dejar... ¿Ves? Dejamos el hotel para sirenas listo, ¿ves? Una luz así para llamar la atención. Sí, pero me metí al agua porque soy una sirena. ¿En serio, Evelyn? Onda, sí. Te vas a quedar... ¡Mira! Creo que Sirelandia... Quedó muy bien, ¿eh? Quedó muy bien. Voy a hacer las últimas luces por aquí y listo. Voy a poner... ¡Más luces celestes! No sé cómo que no se puede usar en la calle, pero no estaba en la calle. No, pero ahí ahora está. Sí. ¿Ves? ¡Sirelandia! ¡El mejor hotel de sirenas! Sirelandia está completado. Pero bueno, chicos, ahora sí, hasta aquí vamos a llegar. Como siempre, no olvides dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!